presidentes, señores y señoras concejales. Quiero en esta oportunidad relacionarte el concepto que tiene mucho que ver con el día que hoy conmemoramos y con nuestra función en este ámbito legislativo. El primer concepto es el de la reflexión. Obviamente de eso se trata este día. Nos separan 38 años de aquel 24 de marzo y que sin ninguna reflexión genuina solo vamos a citar frases hechas, las esperables, que por más legítimas que sean, de tanto repetidas, se posibilizan y ya no dicen lo mismo. La reflexión implica un diálogo profundo y sincero con nosotros mismos, un cuestionamiento de nuestras ideas y valores, de nuestras creencias, de nuestros prejuicios e intereses, de lo que sentimos y de lo que queremos, de todo lo que nos mueve a ser lo que somos. En definitiva, de todo lo que nos trajo hasta aquí. Por supuesto que el diálogo con uno mismo es necesario para abrirnos mejor al encuentro con el otro, con el que piensa diferente y al que necesito para pensar mejor. Con ese otro también que es el ciudadano que las inquietudes y esperanzas nos conducieron a esta actividad. Y es la reflexión la que me lleva al segundo concepto, que es el modelo. El modelo entendido como inspiración, como ese aliento que nos mueve a actuar. Dice el filósofo Neto, inspirar a alguien es despertar en él un comienzo. El que inspira abre caminos. La inspiración es una invitación, una provocación interior, una movilización. El modelo auténtico no remite a lo mismo ni a la propia historia. Remite al valor que representa y genera adhesión al valor. Hoy reflexionamos sobre esos valores. Encarnaron quienes hace casi 4 décadas no calcularon esfuerzos, no vivieron dolores, ni evaluaron ausencias en la defensa de sus ideales. Hoy pienso en una de compatriotas, incluso de esos vecinos de nuestro distrito, y como ex alumna del entonces Colegio Nacional de Vicente López, quiero homenajearlos con el recuerdo de los estudiantes que desaparecieron entre 1976 y 1977. Tenían entre 15 y 19 años. Eduardo Muniz, María Eleonora Zimmerman, Pablo Fernández de Chile, Leticia Berardi, Gerardo y Díaz Cersón, Gabriela Petitrola Conti y Liana Taino. Aunque no se tiene datos certeros, se cree que fue terminado el 8 de mayo, a excepción de los hermanos Cersón, que fueron encontrados asesinados el día siguiente de su desaparición. Estaban manejados con calambres y evidentes señales de tortura. Las autoridades del profesor 39 Vicente López, con el profesor Enfer en la cabeza, ayudan cada año a mantener la memoria activa por sus estudiantes desaparecidos. En el presente, un grupo de alumnos y docentes continúan su trabajo. Mario Paulino nos cuenta en un texto que actualmente hay una causa abierta donde se está investigando el destino de los chicos, a través de la cual estamos esperanzados en llegar a la verdad, que los culpables se conozcan y que paguen por sus crímenes horrendos. Y esa nota termina diciendo, cada vez son más los años que nos separan de esos días. Los que quedamos, los que se exiliaron, los que luego volvieron, tratamos de reconstruir la historia, de sumar retazos para que la memoria de nuestros compañeros siga viva y sea y reflexionando sobre la inspiración que encontramos en estos chicos, relaciona al tercer concepto que es nuestro trabajo cotidiano. Muy pronto iniciaremos sesiones legislativas ordinarias en este recinto. En este recinto se encuentran concejales jóvenes y concejales con más trayectoria en la vida política. Me pregunto si cada uno de nosotros podemos ser reflexivos, coherentes, dispuestos a encarnar y luchar por los valores políticos y ciudadanos. Me pregunto si a pesar del vértigo cotidiano podremos mantener nuestro pensamiento alerta, lejos de la vieja rutina volátil. Es decir, hacer éticamente bien la labor que encaramos. Porque la ética política es justamente eso, hacer nuestro trabajo siempre bien. Porque es el mejor homenaje para esos jóvenes que nos inspiran, pero además debe ser nuestro compromiso con los jóvenes de hoy. Gracias. Gracias por tus palabras. Para que conste.